Hola, Chachi. Cuando te has aprendido los 7 acordes principales, do, re, mi, fa, sol, la y si, pues podemos observar que siempre los tocamos sobre esta franja del mástil, que no salimos del traste 4. Y tengo que decirte que hay vida más allá de la frontera del traste 4 y puedes construir cualquier acorde por todo el mástil de tu guitarra. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace con el sistema Cajet. A mí no me gusta llamarlo sistema, pero bueno. Cajet viene de C, Do, A, La, G, Sol, E, Mi y D, Re. Y lo bueno de esto es que no tienes que aprenderte ningún acorde nuevo. Utilizando estas 5 figuras, C, A, G, E, D, puedes construir cualquier acorde por todo el mástil. Vamos a hacer un zoom y te lo explico con más detalle. Antes que nada, cuando tú estás construyendo un acorde, tienes que saber dónde está la tónica. Por ejemplo, en la sexta cuerda, cuando tienes un Mi o un E, sabes que la sexta cuerda, traste 0, es E o Mi. Y el traste 3 es G o Sol y, por tanto, acorde de Sol. En la quinta cuerda sabes que esto es La, por lo tanto, este acorde es acorde de La. Y el traste 3 es C o Do y esto sabes que es un C o un Do. Porque comienzas rasgueando la tónica, ¿vale? Y un truquito para el último acorde, para D o Re. La cuarta cuerda es D o Re, pero la segunda cuerda también es D o Re, así que la segunda cuerda en Re también te da la tónica. Esto para verlo más adelante. El sistema Cajet hemos dicho que viene del C, A, G, E y D. Muy bien, pues con estas 5 figuras vamos a construir cualquier acorde en todo el mástil. Vamos a empezar por la primera, por C. Esta es la figura de C. Pues esta figura de C, si tú te la llevas a otra zona del mástil, por ejemplo, aquí, si te la llevas aquí, recuerda que tienes que poner cejilla, así que realmente sería así. ¿Por qué cejilla? Porque realmente el C, el Do de toda la vida, es esto. Aquí hay como una cejilla imaginaria. Entonces, si te la llevas a otra zona del mástil, si sales de la frontera, te tienes que llevar también contigo la cejilla. Así que esto es la figura de C, pero ya no es un Do. ¿Sabes por qué? Porque la tónica ahora está pisando la nota de D o de Re, traste 5. Si no te sabes las notas de tu guitarra, mira este tutorial para aprendértelas sin esfuerzo. Muy bien, continuamos. Pues esto es un Re con forma de C, ¿vale? O un D con forma de C. Muy bien. Si esta figura me la llevo, por ejemplo, al traste 7, pues, ¿qué acorde es? Aunque tenga forma de C o de Do, aunque tenga forma de C, no es un Do, es un Mi. Porque mi meñique, la tónica, está pisando el traste 7 de la quinta cuerda, que es E o Mi. Vamos a pasar a otro acorde, el A. Segundo, venga, el A. La tónica en la quinta cuerda. Si yo esta figura me la llevo, por ejemplo, aquí, realmente, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta la cejilla, como siempre, ¿vale? Porque aquí hay como una cejilla imaginaria, como siempre. Si yo ahora esto me lo llevo aquí, al traste 2, pues ¿esto qué es? Esto es un Si, esto es un B. Un Si mayor. Pero realmente la figura es la figura de A, porque viene de aquí. Figura de A, te la llevas por aquí, por ejemplo, aquí, al Re. Traste 5, quinta cuerda. Pues esto es un Re con forma de A. ¿Un Re menor con forma de A? Pues así. Porque si esto es A, esto es A menor. Esto también, en el Cajet, el A, esto es A menor.
voy a construir con la figura de A menor un Mi. Pues buscas Mi en la quinta cuerda, traste 7, y aquí lo tienes. Un Mi menor con forma de A. Siguiente figura en el cajet, un G. Lo de siempre, si esta figura me la llevo a otra zona del mástil, si salgo de la frontera, tendría que llevarme la cejilla, porque aquí hay como una cejilla imaginaria. Esto es un acorde raro de poner, porque fíjate, vaya posición más rara, con esta cejilla así. Pero, ¿ves estos tres dedos? ¿Te suenan? Están formando como un sol. Esta es la figura de G. Pero realmente no está sonando a un sol. ¿Está sonando a qué? Si estoy pisando el traste 7 de la sexta cuerda, pues es un Si con forma de G. Siguiente figura del cajet. Un E. Ahí lo tienes. Si pisas el traste 1, ¿ves? Traste 1, pues es un Fa. Un Fa con forma de. Si pisas el traste 5, es un La con forma de E. La con forma de E. Traste B o Si con forma de E. ¿Ves? Y esto sirve para cualquier nota, cualquier nota, cualquier punto del mástil. Un, por ejemplo, un La sostenido. Buscas el La sostenido con forma de E. Ahí lo tienes. Y por último pasamos a la quinta figura del cajet, que es D. Y lo mismo. Te he dicho que la segunda cuerda te da también la tónica. Es que con esta figura es mucho más fácil localizar, fijarte en la tónica de la segunda cuerda que en la cuarta. Porque, por ejemplo, si nos llevamos esta figura más hacia adelante, por ejemplo, nos vamos a ir pues aquí. Realmente no sería así solo, sería así. O aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Porque como siempre, aquí hay como una cejilla, bueno, cejilla como un dedo imaginario pisando el traste cero. Así que si te llevas la figura de D a otra zona del mástil, pues tendrías que poner este dedo, tu dedo índice, en la cuarta cuerda. Pero normalmente no se suele utilizar el dedo, bueno, la cuarta cuerda, se pondría así. Como el traste 8 de la segunda cuerda está pisando un sol, porque esta es la nota de sol, esta de aquí, esto es un acorde de sol mayor, porque estás utilizando la figura de D. ¿Ves? D. D menor, sol menor. ¿Ves? D mayor, D menor. Ahora voy a construir un G en forma de D. Ahí lo tienes. Y un sol menor en forma de D. Así. Normalmente se toca en las tres cuerdas, no se pone el dedo 1. Así como el acorde extraño de sol, la figura que si te la llevas, no se suele utilizar mucho, ¿vale? En todo caso, a lo mejor pones la mitad del acorde por arriba o la mitad del acorde por abajo. Este método está genial porque si tu amigo está tocando un Do por aquí, típico que todo el mundo se sabe, pues tú podrías tocar un Do en otro punto del mástil. Por ejemplo, un Do con forma de C. La tónica ahí. Un Do con forma de A. La tónica ahí, pues aquí. Un Do con forma de G. El G, sexta cuerda, lo localizas ahí. Esto es sol, pues sería así. Normalmente las de arriba, o por abajo así. Completo así. Un Do en forma de E. Aquí tienes el Do, pues sería así. Y por último, un Do en forma de D. Pues
sería así. El traste 13 de la segunda cuerda es do, así. Como este dedo índice no se suele utilizar, perdón, la cuarta cuerda, pues se pondría así. Así que si tu amigo está tocando un do, que todo el mundo se sabe, y tú quieres tocar un do, pero no aquí porque tu amigo ya lo está tocando, pues podrías tocar este do. Podrías tocar este do. Podrías tocar este do. Y podrías tocar este do. Espero que te haya gustado, que lo hayas comprendido. Si tienes alguna duda, coméntalo. Suscríbete a nuestros tutoriales. Danos un voto positivo y nos vemos en el siguiente tutorial.